a insistir en que hable usted. Pero le voy a contar mi historia. Yo también estuve un tiempo callado. No como usted, claro. Yo tan solo era incapaz de hablar de un episodio que me sucedió en la guerra. Apenas recién llegado a África, secundé una carga encabezada por el que entonces era nuestro capitán. Un hombre valiente y compasivo como el que más. La carga era desesperada. Se trataba de recuperar un terrado que los rifeños nos habían quitado la noche anterior. Hasta el último soldado sabía que aquello era imposible. El capitán corrió gritando hacia el terrado. Nosotros le seguimos. Hasta que vimos que los nuestros empezaban a caer. El capitán se quedó solo en su carrera, pero siguió avanzando. Hasta que una bala le paró. Sí. Te entiendo. Hay cosas en esta vida que te quitan la gana de hablar. Pero todo queda atrás, camino. Hasta las pérdidas. En el peor de los casos, se necesita ayuda. Es verdad. Mi abuelo me la proporcionó cuando me repatriaron. ¿Sabes cómo? Tendiéndome la mano. Nada más que eso. Una mano amiga. Estaré aquí para cuando me necesites. Mejor. Hija, aunque te parezca una simple, cuando se fue Maite, pensé que todo volvería a su cauce. De verdad, hija, estoy agotada. No sé cuánto tiempo voy a aguantar así. Tienes que pensar en tu futuro. De verdad, camino, hija. Dime que hay una salida. Dime que la hay. Está bien, está bien. Supongamos que dejo aparte mi libro de moralidad y que acepto que había amor entre las dos. Igual tú la quieres. O crees que la quieres. Pero ya no. Ya no. De otro modo, no se hubiera habido. Así que tienes que aceptarlo cuanto antes. Camino, de verdad. Escúchame. Ildefonso te adora. Maite se ha ido. Por eso te lo vuelvo a repetir, piensa en tu futuro. Nadie, ni hombre ni mujer, se merece que le guarden su ausencia a cambio de dar su vida. Maite te ha utilizado. Así que es mejor que te olvides cuanto antes.
camino, hija, no me guardes rencor. Ya verás que con el tiempo me das la razón. Quería acercarme mientras estuviera tu madre. Emilio me lo ha contado todo. A mí no siento mucho lo que ha pasado. Y bueno, quiero que sepas que tu secreto está a salvo conmigo. También siento mucho cómo ha terminado todo. Pedirte algo. Por tu hermano y por mí. Necesito que cambies camino. Que te amoldes. Maite se ha ido y no puedes hacer nada consumiéndote por ella. Siento ser tan franca. De verdad que lo siento. Pero estás siendo egoísta. Y mucho. Ni siquiera te das cuenta a quién haces daño. Tu hermano quiere aplazar la boda hasta que tú salgas del pozo en el que te has metido. Nuestro futuro está en tus manos, Camino. Tanto el tuyo como el nuestro. No llores, de verdad. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Conmigo, doña Felicia. Camino, por favor. Quiero saber de una vez por todas qué te ha ocurrido con Cinta. ¿Con Cinta? Sí, antes las vi discutiendo. No escuché muy bien qué le decía, pero tu hermana acabó llorando. Debo preguntarle algo. Camino, su voz ha vuelto. Es casi un milagro. Ildefonso aún está dispuesto a casarse conmigo.